Courage, The Video Game, es un juego donde jugamos como nuestro querido Coraje, el perro cobarde. A lo largo del juego, las cosas empezarán a cambiar drásticamente. Al inicio, la casa de Coraje estará normal. Luego aparecerá una misteriosa luz roja. Nos encontraremos con el espíritu de la luna de la cosecha, el cual nos pedirá encontrar algo. Luego seremos enviados a una dimensión oscura con un círculo de sillas. Encontraremos una foto fúnebre de Muriel. Tendremos que usar trampas para cruzar un camino oculto. Muriel aparecerá como otro jugador conectado. Encontraremos una casa extraña. Y al final, una criatura con cara de viejo nos atrapará. Esto y otras cosas pasan en el juego, pero ¿qué pasó con Muriel? ¿Qué era ese extraño mundo? ¿Quién era esa extraña criatura del final? Pues bueno, aquí comienza mi teoría. La clave para saber lo que está pasando nos la da de cierta manera el espíritu de la cosecha. En el juego, él nos pide encontrar algo. Uno pensaría que se trata de Justo y Muriel, pero no es así. Lo que debemos encontrar son nuestros recuerdos perdidos. Casi todo lo que vemos en el juego está pasando dentro de la cabeza de Coraje. La razón del por qué olvidó sus recuerdos la explicaré más adelante. Al comenzar el juego, vemos que todo parece normal, pero por alguna razón, no está Justo ni Muriel. Solo podemos interactuar con la computadora. Pero, ¿qué pasa cuando interactuamos con ella? En la serie, esta computadora le daba respuestas y pistas a Coraje para sus problemas, y en este caso, también lo hizo. La luz roja que vemos es el resultado de la interacción. Aquí podemos interactuar con la puerta de la cocina. Se podría decir que en esta parte es donde entramos en la mente de Coraje para encontrar las respuestas que buscamos. Cuando regresamos al mismo cuarto, aparecerá el espíritu de la cosecha. Como dije antes, él nos pide encontrar algo, o sea, nuestros recuerdos. Pero, ¿por qué no los pide el espíritu? En la serie, el espíritu quería que Coraje y su familia dejaran la casa por no cultivar nada. Pero en este caso, es algo parecido, en cierta manera. Ya que quiere que encontremos algo, y para lograrlo, debemos abandonar la casa. El espíritu es un simple recuerdo que nos sirve de apoyo. ¿Qué es ese extraño mundo al que llegamos? Esta es una parte más profunda de la mente de Coraje. En este lugar, tendremos la oportunidad de llegar a una parte más importante de su mente. Cuando llegamos a este mundo, todo es negro. Posiblemente se ve de esta manera por todo lo que ha vivido el pobre Coraje. Aquí podemos encontrar un círculo de sillas, el cual es un puzzle para desbloquear un camino secreto, o en este caso, un recuerdo. ¿Por qué se usan estas sillas? Estas sillas son las que se encuentran en la cocina de Coraje. En la serie, pasaron muchas cosas en la cocina. Tanto enemigos como aliados tenían interacción con Coraje en este lugar. Tal vez es la razón del por qué la cocina es usada para entrar a la mente de Coraje. En el camino oculto que encontramos, escuchamos pájaros e interactuamos con una señal. Esto desbloqueará el motivo del por qué Coraje perdió sus recuerdos. Antes de esto, quiero mencionar algo. Si nos caemos al vacío en ese camino, seremos enviados a la casa de nuevo. Pero no habrá nada. Luego el reloj aparecerá en medio de la sala y empezará a sonar. Cuando suenen las 12 campanadas, el juego se reiniciará. Pero, ¿qué significa esto? En esta parte, Coraje tiene dos opciones. La primera es dejar que todo se reinicie. Esta opción sería como si Coraje se rindiera y olvidara todo lo que ha investigado. La segunda opción es engañar al reloj, saltando de las escaleras. Con esta opción, aparecerá un mensaje de datos perdidos, el cual nos servirá para resolver un misterio más adelante. En esta parte también aparece un ruido extraño. Este es un código Morse, el cual dice: aprende el camino del viejo viento. Este mensaje también se ocupará más adelante. Y ahora sí, retomamos lo de antes. Después de interactuar con el camino secreto, aparecerá la foto de Muriel y una corona de flores. Esto quiere decir que Muriel falleció. Cuando interactuamos con la foto de Muriel, somos enviados a otro mundo,
En este lugar solo se puede ver una silla al fondo. Es extremadamente difícil llegar a ese lugar, ya que hay un camino oculto que parece laberinto. Pero, ¿qué es este extraño lugar? Antes de responder, quiero mencionar que el lugar anterior se podría decir que es el Palacio Mental de Coraje. Lamentablemente, su palacio está corrompido. Un palacio mental es un lugar donde se crean diferentes habitaciones donde cada una alberga una imagen de algo que se quiere recordar. Los ruidos de pájaros que escuchamos están relacionados con Muriel, ya que Coraje los relaciona por representar alegría y tranquilidad. La foto de Muriel solo sirve para acceder a otros recuerdos más escondidos. Como dije antes, el Palacio Mental de Coraje está corrompido. Es por eso que es casi imposible llegar a esos recuerdos. Pero existe una manera de llegar. Si usamos un programa, podremos ver el camino oculto. Se podría decir que esta es una forma de hacer trampa. Esto está relacionado con un archivo que tiene tres frases. Las primeras dos dicen: ella siguió las reglas. Él rompió las reglas. La tercera frase tiene dos palabras ocultas, pero de esta hablaré luego. La primera frase seguramente habla de Muriel. En la serie, Muriel siempre seguía las cosas como debían de ser, incluso el ciclo de vida. Por otra parte, Coraje siempre tenía que hacer todo tipo de cosas para salvar a Muriel, sin importar que esas cosas fueran imposibles de hacer, como cuando cosió el cielo. Una vez más, en su mente tiene que hacer algo que no debería ser permitido. Cuando llegamos a la silla, somos enviados de nuevo a la casa, pero esta vez hay muchas monedas. Estas tienen la misma marca de las sillas. Cuando juntamos las monedas, se conectará a Muriel, pero nunca se verá. Cuando terminamos de juntar las monedas, la imagen de Muriel se oscurecerá. Luego aparece el mensaje de datos perdidos. ¿Qué significan las monedas y la imagen de Muriel oscureciéndose? Mencioné que las monedas tenían la marca de las sillas. Esto significa que Coraje está recolectando esos pequeños y preciados recuerdos que tiene. Estos son tanto buenos como malos. La imagen de Muriel significa que ella está regresando a la memoria de Coraje. Pero, ¿por qué se oscurece? Cuando juntamos todas las monedas, es como si Coraje recuperara gran parte de sus recuerdos, pero entre ellos está la muerte de Muriel. Es por eso que se oscurece. Esta imagen y la anterior de datos perdidos se usarán más adelante para explicar algo muy importante. Ahora hablaré sobre la tercera frase. Dije que le faltaban dos palabras y esas son Old Wind o el viento viejo. Estas palabras se obtuvieron de una frase anterior que mencioné. Entonces la frase completa diría: el viento viejo estaba todo el camino a la derecha. Estas frases nos quieren decir que hay algo muy importante a la derecha del camino oculto. Incluso el mismo nombre del juego nos los dice: Coraje OW o Coraje Viento Viejo. Si seguimos el camino oculto de la derecha, encontraremos una señal. Cuando interactuemos con ella, seremos enviados a otra parte oculta en la mente de Coraje. En este lugar hay una casa misteriosa, y detrás de ella hay un retrato de un viejo con el nombre de Robert W. Al interactuar con el retrato, llegaremos de nuevo a la casa, pero todo estará oscuro, excepto las escaleras. Una vez arriba, nos encontraremos con el hombre del retrato. Se acercará a nosotros y aparecerá un tercer mensaje de datos perdidos. Se estarán preguntando, ¿quién es Robert W? Eso se responde con las pantallas de datos perdidos. Estas pantallas esconden un misterio. Cuando se les sube el brillo, cada una tiene un mensaje. El primero dice: fue ella. El segundo dice: papá no estaba en casa. Y el último dice: el señor Wheeler estuvo ahí para saludarme o recibirme. Se podría decir que estos mensajes nos dan la pista para resolver todo. Con estos mensajes podemos decir que el de la imagen se llama Robert Wheeler. Todo este tiempo he hablado de Muriel, pero ¿dónde está Justo?
¿Y qué significan todos estos mensajes? El primer mensaje significa que todo esto es culpa de Muriel, de cierta manera. Ella era el único apoyo emocional que tenía Coraje. Cuando Coraje vive algo trágico, como perder a un ser querido, esto lo deja de cierta manera traumado. Pero de esto hablaré un poco más adelante. El segundo mensaje significa que Justo abandonó la casa. Muriel era la madre de Coraje. Por ende, Justo era el padre. Pero, ¿por qué se fue? Cuando murió Muriel, Justo vendió su propiedad. ¿A quién se la vendió? Esto se resuelve con el tercer mensaje. Justo vendió la casa al señor Wheeler, pero también le dejó a Coraje. Es por eso que dice que el señor Wheeler estuvo allí para saludarlo o recogerlo. Ahora responderé esto. ¿Qué es esa casa y por qué el señor Wheeler se ve de esa manera? Como dije antes, el señor Wheeler compró la casa y se quedó con Coraje. Él remodeló la casa y es por eso que se ve tan diferente. También es la razón del por qué los mensajes decían Old Wind. Este mensaje seguramente se refiere al molino. Por eso es que Coraje debía encontrar su casa, pero estaba tan cambiada que él ya no la reconocía. El señor Wheeler se ve como una criatura espeluznante, no porque sea malo. Recordemos que Coraje, cuando conoce a alguien nuevo, lo ve como una amenaza o algo espeluznante. En esa escena, seguramente el señor Wheeler solo se acercaba para tomar, abrazar, acariciar o saludar a Coraje, pero como Coraje aún está traumado con la muerte de Muriel, él no puede reconocer nada de lo que está pasando. Es por eso que todo estaba oscuro cuando conoció al señor Wheeler. Coraje ya no reconocía su casa. También quiero mencionar que posiblemente Coraje ve monedas en la casa, ya que estas representan la venta de su casa. Uno pensaría que todo acabó, pero existe otro final. Si vamos a los códigos de guardados del juego, aparecerán letras y números. Si juntamos las palabras ocultas, se formará una frase, la cual dice: ¿recuerdas el tiempo donde el mundo era bueno y justo? Yo no. Si escribimos esta frase manualmente, Coraje aparecerá en su casa, pero todo estará gris y no podremos hacer nada. ¿Qué significa esto? Como dije antes, cuando Coraje pierde a un ser querido, este queda traumado. Si recordamos el episodio de los padres de Coraje, podremos confirmar esto. Cuando Coraje empezó a recordar ese momento trágico, él dejó de ser el mismo, pero esto cambió cuando Muriel estaba en peligro, ya que ella era su madre, en pocas palabras, su apoyo emocional. Cuando ella murió, la vida de Coraje ya no tenía significado. Todo era igual para él. Es por eso que todo está gris. Coraje está en una gran depresión, y posiblemente nunca salga de ella, ya que no tendrá otro apoyo emocional como lo fue Muriel. Y aquí termina mi teoría. Quiero agradecer al usuario Iván Studios por decirme que me había faltado un final, y en efecto, me faltaba uno. Y es por eso que también quiero agradecer al canal Pixel After Dark, ya que en uno de sus videos se tomó las molestias de dar información muy importante, como lo que significa el código Morse, los códigos de guardado y este final secreto. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, comenten y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye.